A continuación, entrenamiento mental junto a Cristian Bordón. Hola, ¿cómo estás? Me imagino que muy bien, y si todavía no estás muy bien, te lo voy a volver a preguntar al finalizar este video. ¿Por qué? Porque lo que vamos a hacer hoy día en este espacio de entrenamiento mental tiene que ver con el estrés. Estoy seguro que muchos de ustedes ya lo han escuchado, lo han experimentado. Es más, quizás en este minuto se sienten estresados. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué está al alcance de nosotros? Es lo que quiero que entrenemos el día de hoy. Para eso entonces, manos a la obra. ¿En qué consiste el entrenamiento mental? Es nuestra capacidad que nosotros tenemos de salir del techo de nuestra cabeza. En otras palabras, pensar fuera de la caja, salir de lo que estamos acostumbrados, conocer espacios distintos, explorar espacios distintos y avanzar. Cuando hablamos de estrés entonces, ¿por qué es tan importante avanzar si generalmente cuando hablamos de estrés se nos viene el estrés a la cabeza y todo descansar? ¿Sí o no? Ok. Quiero decirte que el estrés, desde la psicología, hablamos desde el descontrol. Un proceso de transformación o cambio que se nos fue de las manos, que no entendemos, que no nos preparamos y que nos encontramos de choque. Por eso que nos estresamos cuando hay mucha más carga de trabajo, cuando hay algo en el entorno que cambió y nosotros tuvimos que adaptar nuestra forma de actuar de manera rápida. Es por eso que el día de hoy quiero darte cuatro grandes consejos para poder conectarte con el estrés y seguir avanzando y darte cuenta que el estrés solamente es un proceso de adaptación. Tu cerebro lo va a ver así, porque cuando entrenamos mentalmente tomamos decisiones y con esas decisiones generamos acciones, y lo más seguro es que esas acciones tienen que ver con hacer las cosas de forma distinta. Vamos entonces a los cuatro pasos para poder salir de esta situación de estrés. Número uno, como les contaba, tan importante entonces entender que el estrés lo podemos ver como un descontrol. ¿Qué tenemos que hacer primero? Enfocarnos en las cosas que sí dependen de nosotros. Hay un campo de acción, un margen de acción de cosas que sí dependen de ti. Por lo tanto, es ahí donde tú tienes que poner foco. Aunque sea el 1% de las cosas que están pasando, pon foco en las cosas que sí dependen de ti. Cuando te das cuenta de esto, empiezas a avanzar, ¿ya? Quizás puedes tener o puedes percibir que tienes que hacer 10 cosas y de esas 10 cosas, el 99% no dependen de ti, pero aún así, ¡pum! Enfoquémonos en eso, enfoca tu atención en eso y créeme que toda tu corporalidad y tu emocionalidad se va a enfocar hacia un espacio de construcción. ¿Ok? Número uno, foco en las cosas que dependen de ti. Número dos. Muchas veces nos dijeron que es sumamente importante el qué dirán el resto, ¿ya? ¿Por qué? Dime si no te parece familiar. ¿Y qué van a decir cuando te vean así? ¿Y qué va a pensar la mamá de Juanito? ¿Y qué va a pensar en el colegio la Miss tanto? ¿Y qué va a pensar la profesora tanto? ¿Cierto? Han chipeado nuestro cerebro para poner foco en lo que diga el resto. Y es más, es una condicionante que nos enjuicia. Entonces, cuando llegamos a una edad adulta, cuando llegamos a un espacio de trabajo o un espacio de entorno familiar, inconscientemente lo que piensa el otro de nosotros nos va a afectar. Porque aunque digamos que no, a mí me da lo mismo lo que diga el resto, ya nos enseñaron desde muy temprana edad que sí era importante. Entonces, lo que le propongo, como paso número dos, quítale poder a esas personas que no suman. Quítale poder de afectar en tu emocionalidad, quítale poder de que impacten en tu estado anímico, quítale poder sobre cómo ellos, en base a lo que digan, piensen, o el comentario que puedan generar de ti, te afecte. Entrégale el poder solamente a las personas que para ti son importantes, tu pareja, tus hijos, tú. Ya. Escoge tres personas en tu vida a las cuales tú le vas a entregar el poder y el resto no sirve. Sácalas. ¿Ya? Están presentes, las puedes querer, las puedes estimar, puede ser importante, pero no les des el poder de influir en ti. Especialmente hoy en día, si estás escuchando esto y sientes que te estás estresando o estás estresado, es porque anduviste repartiendo el poder a todo el mundo. Y es ahora donde tienes que sacarlo. Entonces, le quitas el poder.
Perfecto, ¿qué hacemos ahora? Número 3. Tres tareas al día. Tres acciones. Enfoca tu día en hacer tres acciones que te gustan hacer. Tres cosas que para ti son importantes. No te llenes de cosas. Si estás en una etapa, en un momento donde sientes que el descontrol y el estado del contexto donde estás hoy en día se te fue de las manos, enfócate en tres cosas. Generalmente el estrés es porque nuestra máquina se fundió, porque estuvimos haciendo tantas cosas en forma inconsciente, más adaptándonos al entorno, que de repente necesitamos poner el pie en el freno, un párale. ¿Ok? Paramos tres cosas al día. Y número 4, que yo considero que sí o sí, como ser humano y para oxigenar nuestro cerebro, es fundamental actividad física. No digo que corras maratones, que salga a correr 10 kilómetros, que hagas deporte que nunca has hecho. La actividad física va desde estar de pie, desde caminar, desde en tu día agendar un espacio para moverte. Si tu cerebro siente que te estás moviendo, que estás respirando, que estás escuchando, que estás conociendo, que estás viendo cosas distintas, va a entender que algo está pasando y libera todo lo antiguo para traer cosas. La actividad física te va a ayudar a respirar de una forma distinta, a oxigenar tu cerebro. Es más, la mayoría de las soluciones a los problemas, las respuestas a tus inquietudes aparecen de lugares distintos. O dime si no te ha pasado que caminando o haciendo otras cosas encuentras la solución a lo que te tenías como problema hace un momento atrás. Es ahí entonces donde tu cerebro se oxigena y se abre. Se expande. Por lo tanto, ¿cómo superar el estrés? ¿Qué hacer en situaciones estresantes? 4 grandes acciones para entrenar tu mente. Número 1, pon qué depende de mí. Número 2, quitarle el poder a los que realmente no merecen ese poder. Número 3, 3 acciones al día que para ti son importantes. Y número 4, actividad física. Mi nombre es Cristian Bordón y este espacio es para entrenar tu mente, hacer cosas distintas, pensar en forma distinta y salir de la caja. Nos vemos. Doctor en Casa presentó Entrenamiento Mental.